amiguitos, bienvenidos a mi canal Aquí Juguetes, vuestro canal de juguetes y diversión. Hoy tenemos la gran suerte de traeros al canal Glitter Mermito Slime. Haz brillar tu slime. En cada paquete entran dos slime perfumadísimos. Tenemos que encontrar el precioso polvo de estrellas. Glitter Mermito Slime, súper esponjoso y todavía más suave. Venga, vamos a empezar a abrir la primera cajita. A ver si encontramos el polvo de estrellas. Este se llama cielo estrellado, que son los colores amarillo y azul. Y vienen en unas prácticas cajitas muy modernas, para poderlo guardar y llevar a cualquier sitio. Abrimos el glitter mermito slime. Le quitamos la tapa. ¡Wow! ¡El polvo de estrellas! Tienen un fresquito con un tapón de corcho. Aquí está el slime perfumadísimo. Lo vamos a sacar de la bolsita y os digo que huele. Este amarillo es súper molón. Lo sacamos de la bolsita. Esponjoso y todavía más suave. Huele a limón. Un olor muy dulce y afrutado. Este es de color azul y huele a moras. Es muy suave y esponjoso. Mirad, no se rompe. A ver este otro cómo se estira. ¡Qué bien huelen! ¡Sueltan perfume! Voy a hacer dos churros y los enrollamos. Y hacemos el cielo estrellado. Y después le vamos a echar un poquito de polvo de estrellas para que quede bonito. Lo enrollo. Lo estiro un poquito. ¡Wow! Me ha quedado muy bien. A ver qué lo enrollo ahora para hacer la caracola. Mirad, aquí está. Abro la botellita y le voy a echar un poquito de polvo de estrellas. ¡Ay, que se me va el tapón! A ver qué le echo aquí un poquito en la mano, a ver cómo es. Se lo voy a echar mejor todo. Se me queda pegado en la mano. Brilla cuando le da la luz. Bueno, mejor le vamos a poner un poquitito más. A ver, que no sé cuánto echarle. Viene muchísimo en cada bote, ¿eh? Y lo podemos guardar. A ver, que estoy haciendo como si estuviera echando sal. ¡Wow! ¡Cómo brilla! Parecen pequeños flashes, como destellos de luz. ¡Qué chulo! Es un acierto el polvo de estrellas. A ver, este otro color, fiesta infinita. Es azul y morado. Abrimos la tapa. A ver, que está un poquito dura. Y vamos a sacar los dos slimes. Súper perfumados. Después los podemos guardar cuando no los utilicemos. Que para eso son las cajitas. Fiesta infinita. Este azul que huele a... Vamos a ver a qué huele. Lo saco de la bolsita. Son tamaños muy grandes. Huele a anís. A ver este otro morado que yo creo que huele a moras. Lo saco de la bolsa. A ver, que lo termino de sacar de la bolsa. Se me queda la brillantina pegada de la mano. Este color moradito. Vamos a ver a qué huele. Huele a moras. Los estiro y hago unos churros. Esta vez vamos a coger cuatro colores. Y vamos a mezclar los cuatro colores.
primero hago estos dos churritos. Y ahora vamos a coger otro color. A ver qué dos colores cogemos. Este es música de primavera. Y es verde y rosa. Sacamos los slimes y el polvo de estrellas. Estos botecitos que molan mucho. Y son de plástico, no se rompen. A ver qué organizo esto un poco. El rosa es el que mejor huele. Huele a rosas, o sea, a las flores que se llaman rosas. A ver que los tiro un poquito y hago los cuatro iguales. Para así hacer un super churro. Este verde que huele a flores. Este huele a hierba. Qué suave y es y esponjoso. A ver que voy a mezclar estos dos. Y luego el morado y el verde. ¡Uy, que se me cae! Ahora sigo haciendo el churro y ya está. Lo estiro un poco. Y ahora voy a coger estos otros dos. El morado y el verde. Les doy unos giros. Y ahora vamos a dar el giro a este. Por así. Lo estiro. Uy, que me ha quedado aquí un poquito mal. Bueno, da igual. Lo aplasto con las manos. Ahora los voy a juntar los dos para hacer una espiral. Los voy alternando. A ver que se me cae. Sigo enrollándolos. Y ahora voy a estirarlo. Lo estiro por aquí para que quede perfectamente. Mirad, amiguitos, va cogiendo el polvo de estrellas que había en la mesa. Ahí lo vemos bien estiradito y ahora lo enrollamos. A ver que me queda ahí un huequito. Lo aplasto ahí para disimular. Y ya está. Ahora le quitamos el tapón a esta botella y le echamos el polvo de estrellas. A ver que lo pongo bien por todos sitios. ¡Qué guay es el polvito de estrellas! ¡Mirad cómo brilla! ¡Que brilla un montón! Voy a echar un poquito más, que me gusta. Como si estuviera echando sal. A ver, que rocío un poco más. Pineapple breeze. ¡Hala, todo! Venga, lo enseño. ¡Guau! ¡Cómo brilla! Fijaros en los destellos que hace. Le tiro el sobrante. Y los destellos, ¡cómo molan! A ver qué tiene aquí muchos. Venga, vamos a coger otra cajita. Este es amanecer dorado que se hace con naranja y amarillo, como lo podéis ver ahí. El polvo de estrellas en el frasquito, en mi mano y por toda la mesa. ¡Qué chulo! A ver que os enseño estos dos colores. Primer sobre de slime, este naranjita. A ver a qué huele. Huele a fruta de naranja. Toma, he cogido polvito que había en la mesa. Y también está cogiendo el de mis manos. Mirad, voy a hacer otra flor con el rosa y el morado. Son los colores que abrimos antes. Y ahora les enseño el naranja y el amarillo. A ver esta que huele.
parece que huele a limón. A ver que lo estiro. ¡Uy, se rompe! Este huele a limón. Sí, mucho. Es esponjoso y qué suave. Me gusta mucho amasarlos y estirarlos. Venga, que los voy a juntar ya con los cuatro. Así haciendo magia. A ver, estos dos primero, el morado y el amarillo. Los enrollo. Me ponéis en los comentarios el glitter slime que más os guste. Enrollo ahora el rosa y el naranja. Glitter manito slime. Y ahora los cuatro a la vez. ¡Mola! Y les echo mucho polvo de estrellas. Aunque ya ha cogido mucho ya en la mesa. Les tiro un poquito más con las manos. Mirad cómo ha quedado. Tiene muchísimo polvo de estrellas. Vamos a enrollarlo. ¡Guau! Aquí veis la flor por los dos lados. Le damos un par de vueltecitas para que lo veáis bien. Esta super caracola de Melmint Slime. Y ala, le echo el polvo de estrellas. A ver, primero en mi mano. Lo tenemos que echar para todos lados, para que quede bonito. Ahora se los polvoreo por encima. Llueve polvo de estrellas. Zum, zum, cae más. Y ya está. Ahora lo cojo y a ver cómo brilla. Muchos destellos. A ver que lo voy a poner a cámara lenta para que lo veáis bien. Mirad, ahí veis los destellos del polvo de estrellas. ¡Qué chulo! ¡Cómo brilla! Ahora os quiero enseñar estos dos colores chispas del amor, que son los colores rojo y azul marino. Saco el frasquito de chispas del amor. El color rojo, que es muy chulo. Y este azulito. A ver qué voy a hacer chispas del amor. Lo abro por aquí. Ahora vamos a estirar este, que huele a moras. Huele a frutas del bosque. Lo vamos a dejar aquí y vamos a abrir este otro slime de color rojo. Lo saco de la bolsita con cuidado. A ver que se queda un poco pegadito. Es tan suave que se pega mucho. Le quito este plastiquito. Parece que huele a cerezas. Este azul, qué bien huele. Vienen perfumadísimos. Venga, que os lo estiro y os enseño estos dos colores cómo quedan. Espero que os esté gustando este vídeo de Glitter Melmint Slime. Súper esponjoso y todavía más suave. Con polvo de estrellas. A ver que ya he hecho la espiral. Y lo enrollo. Voy a hacer una caracola para después echarle el polvo de estrellas. ¡Uy, qué chuchurría! ¡Que parece una lengua! ¡Hala, todo! Lo estiro con las manitas. Parece polvo de plata.
chulo! ¡Cómo brilla! ¡Guau! ¡Cuántos destellos! Parece la lengua de un osito panda. Bueno, amiguitos, gracias por ver mis vídeos. Suscribiros a mi canal. Mirad que lo voy a levantar. ¡Hala! Todo el polvo de estrellas. Y ya sabéis, dadle a like y compartir. Me voy a quedar aquí jugando con el slime. Adiós, amiguitos. Bye, bye.